Hola a todos, soy David Mico, de Spot Valencia, y hoy vamos a ver cómo programar vídeos en YouTube. Bien, subimos un vídeo cualquiera. Y mientras el vídeo se está subiendo, es posible pues, programar este vídeo para la fecha que queramos. Además, no hay límite de fecha, ¿eh? Podríamos programarlo incluso para años posteriores. Como ver, siempre tenemos aquí público oculto, privado y programado. Vale. Ahora programamos la fecha y también la hora. Y hay que tener en cuenta que la hora local sea la nuestra. En este caso yo la tenía ya así, por defecto, pero conviene revisarlo. La nuestra sería la de Madrid. Bien. Mientras se procesa el vídeo, se sube el vídeo, podemos hacer también el tweet. Este tweet saldrá, se publicará al mismo tiempo que el vídeo. Lo cual también nos va a venir muy bien porque vamos a programar a publicar en la fecha y en la hora que nos convenga. Nos pide la cuenta, no estamos logueados en Twitter, nos logueamos. Bien, pues ya queda programado el tweet y la publicación en Google Plus y esto se publicará cuando se publique el vídeo. Como veis, puedo continuar trabajando el SEO del vídeo. En este caso tampoco me voy a meter a fondo, pero podemos trabajar todo el SEO del vídeo. Etiquetas, el título, la descripción, todo igual. Y ahí queda el botón de publicar. Publicará este viernes, día 24, a las 8 de la mañana. Hay que darle al botón, ¿vale? Porque si no, no efectúa la programación. Nosotros sí que podemos ver el vídeo, por supuesto. Y continuar trabajando en él, en SEO. Y enviarlo, esto es muy interesante, enviarlo, por ejemplo, por correo a las personas interesadas. Pero estas personas, no, estos usuarios no podrán ver el vídeo, simplemente tendrán el correo con el enlace y lo verán pues, en el momento que se publique. Esto tiene muchísimas utilidades, muchísimas. Enviamos el vídeo y como podemos ver aquí, esto es lo que le aparecerá a nuestros destinatarios, ¿vale? No podrán ver el vídeo hasta que no se publique automáticamente. Bien, en cualquier momento es posible cambiar el estado del vídeo, volver a ponerlo en público. En ese momento habría que darle también al botón de publicar, porque si no, no se efectuaría la publicación y continuaría programado, ¿vale? Bien, en el artículo de Spot Valencia que os he preparado podéis ver todos los pormenores de este vídeo, ¿eh? Ahí os espero porque hay muchas cosas muy interesantes. Hasta la próxima, chicos.